se está dando una muestra, pues, de reconciliación para la familia nicaragüense y las familias de Masaya. En el acto de hace 3 días entregamos 80 personas a sus familiares y la tarde de hoy estamos entregando a 27 personas, ¿verdad? Creo que esa es la mayor muestra de solidaridad, ¿verdad? Con esta familia que sus hijos, sus familiares fueron engañados, fueron utilizados, y los líderes de estos grupos los hemos estado capturando, saliendo de Nicaragua hacia Costa Rica, los cobardes. Ellos van huyendo con sus familiares, sus hijos, su familia, dejando, como decimos en buen nicaragüense, ensartado, dejando embarcado a un montón de jóvenes y de personas que creyeron en ellos al inicio. Pero ya, pues, hoy por hoy, ya el pueblo nicaragüense está totalmente claro y hay un rechazo total hacia ellos, ¿verdad? Queremos también, pues, decirle a la población en general que se va así a tomar las medidas necesarias, ¿verdad?, con los elementos, sobre todo con los dirigentes de estos grupos que hemos estado capturando. Vamos a aplicarle la ley, porque tienen que pagar por los crímenes, los asesinatos. Policías, pues, y ciudadanos fueron quemados, torturados, asesinados, y eso tienen que pagar. Los que quemaron las alcaldías tienen que pagar. Los que nos quemaron las casas del frente tienen que pagar. Los que quemaron casas de compañeros sandinistas tienen que pagar. Entonces eso, de toda esta gente, porque hemos estado investigando, todavía aquí quedan como unas 23 personas que esas van a ser puestas, pues, a la orden de las autoridades competentes. Van a tener su juicio justo, van a tener derecho a su defensa, ¿verdad? Y eso, pues, va a ser algo que se va a hacer en Masaya como a nivel nacional. Ya alguna parte de estos detenidos han sido trasladados hacia la Dirección de Auxilio Judicial para que sean juzgados de acuerdo a nuestras leyes.